por él, pero... ¡Vean cómo trae los zapatos! Bueno, ándale. Ándale. ¡A volar! ¡Vámonos! ¡Pitón, jefe! De 60 para arriba, lo que quiera. Un peso, dos pesos, tres pesos. ¡Gracias! Pancho, ve por mis camisas sucias, ¿quieres? Al momento. ¡Mira, patrocinio! ¿Por dónde se metió? Pero qué poca vergüenza tienes, hermano. Usted ya sabe, la lucha por los frijoles. Toma. El mejor claxon para el mejor carro del mundo. Gracias, patroncito. ¡Seguro! ¿Por qué le duran los Ferrari y los Jaguar a mi Mercedes? Bueno, me voy. ¿Por qué viene Mercedes? ¿Mercedes? Sí, mi tía Meche. ¿Con que esa es Mercedes? Bueno, ¿le llevo estas camisas a mi mamá? Sí. ¿Ya estarán lavadas las otras? Sí, patroncito. Hoy en la tarde se las traigo. ¡Espérame, tía Meche! ¡Ahorita te alcanzo con mi carro! ¡Espérame, no te vayas! ¡Ay, mamacita, me está cayendo todo! ¿Qué se me hace que corro con esa Mercedes? A ver si me gana. Oye, ahí me reviene, fíjate. Le di duro a la boleada y ya me hice mis 350. Me da mucho gusto que ayudes a tu mamá. Eres un muchacho trabajador, te felicito. ¿Pero de qué me sirve? ¡Mírala! Mamacita, anoche tenías calentura y ya te está enojando. Ay, hijita, ¿y qué quieres que haga? No, no. Ni me la hagas de cuentos. Quedamos en que yo iba a trabajar y aquí Joaquinita iba a lavar las camisas para que tú descansaras. ¿No? Mire, deje de regañarme y métase a la casa con sus hermanitos. ¡Ándale! ¡Ay, mire! ¡Ándale, ándale! ¡Vente, vente! ¡Déjate las camisas a mamá! ¡Pásale! Es todo un hombre. Ya te quiere quitar de trabajar, fíjate. Por eso quiero llevarlo con su abuela. Ay, hermanita, ¿no crees no, que...? No, no, no. Pepito tiene que conocer a su abuela. ¡Aguas! ¡El abonero ahí viene en inglés! ¡Aguas! Todas corren a esconderse. Parece esto un desierto. ¡Viejas rateras! Oiga, señor, perdone. ¿No sabe en qué vivienda vive un muchacho que se llama Pepito? ¿Usted cree que yo le puedo decir dónde vive Pepito? Compañero, si viene usted a cobrar o a vender, pierde el tiempo. No, señor, yo no cobro ni vendo nada. ¿Pero compra? Algunas veces, sí, ¿cómo no? Esta es una de las veces que va a comprar. Mire usted. Esta plancha es la octava maravilla de la electrónica. Se conecta, se enciende el piloto. Cuando el piloto se apaga, es que ya está caliente. Y es muy barata. ¿Usted cómo compra? ¿En abonos o al contado? No, yo no compro ni en abonos ni al contado. Pero al contado se la dejo muy barata. Esta plancha y la carabina de Ambrosio son lo mismo. Es lo único que venden en abonos. Pensar que tú y tus hijos podrían estar bien en casa. Sí, ¿verdad? Pero papá nunca me perdonará por haberme casado sin su consentimiento. No te creas, si por él fuera, ya estarías con nosotros.
Lo malo es esa señora. Por ella voy a acabar casándome con el primer corredor que encuentre. Mira qué sacrificio. ¡Aguas, el abonero! Cállate, nos puede oír. Para lo que sirve su dichosa plancha. Es que ya le debo 5 abonos. Aunque le deba 50, le voy a abrir y me va a oír. Vale. Pero hermanita, es que... ¡Sinvergüenza! Muy buenas tardes, señorita. Pero qué poca vergüenza tiene usted. Óigame. No, el que me va a oír es usted. ¿Quién sabe que sus planchas son una porquería? Ah, ¿se refiere usted a las planchas? Son una maravilla de la electrónica moderna. Sí, una maravilla. Es que este foquito indicador... Ay, qué cinismo. Quererme convencer, pero le advierto que no lo va a lograr. Si tuviera así tantito de vergüenza, no vendría a cobrar los abonos. ¿Los abonos? Si no se haga el tonto, yo le voy a enseñar que sus planchas no sirven para nada. ¡Pase! No, primero usted me faltaba más. ¡Que pase! Bueno. Oiga. Buenas tardes, señor. Ay, señor, qué pena. No, ni te disculpes. Este sinvergüenza tiene que darse cuenta de que... Ay, Meche, pero es que... Déjela, señora. Déjela usted que se desahogue. Si tuviera vergüenza, ni hablaría. ¿Usted cree que están bien planchadas estas camisas? Mire nomás qué arrugas tienen. ¿Ni se nota? Claro. Como usted no es el que le da la cara al cliente, este trabajo es una porquería. Y la culpa... es de su cochina y mugrosa plancha. Mire, lo que pasa es que usted no sigue las instrucciones. Este ojito mágico. Sí, qué ojo mágico ni qué ojo de hacha. Lo que pasa es que ustedes son unos sinvergüenzas que engañan a la gente que está más necesitada. ¿Ya terminó? No, todavía no. Porque ahora mismo se me va a largar de aquí, pero ya. Ahora sí, ya terminó. Sí, ya. Mire, en primer lugar, no soy cobrador. En segundo, no vendo en abonos. Y en tercero, yo nada más he venido por mis camisas. Sí, Meche. El señor es el dueño de esa camisa que tienes en la mano y de esas otras. ¿A qué tiene esa camisa, señor? Bueno, ¿y usted cree que me las voy a llevar así toda arrugada? Bueno, ni se nota. Mire, no se nota. No, ¿qué va? ¿Me sigo corriendo a 2 cuadras? No lo notaría. Bueno, si quiere, le damos una alisadita. ¿Usted qué cree? ¿Sabe, señor? Yo estaba muy disgustada. Es que estas planchas son una porquería. Primero se enfrían mucho y luego se calientan. Y claro, uno nunca sabe a qué atenerse. Y se llevó uno cada chasco. ¡Mi camisa! ¡Ay! Ya se calentó. Aquí tienes camisa, señor. ¿Ya? Con la corbata se le tapa la quemada. Puso demonio. Pero no se preocupe. Total, me dejo crecer la barba y ya. Ay, qué pena. Bueno, señora, la felicito a usted, ¿eh? Tiene usted una hermanita que se la regalo. Ay, Marta, ¿por qué no me dijiste? Pero si no me dejaste hablar. Ay, qué pena. Se me olvidó la... Ah, ay, ¡ah! Ay, ya vi, se calentó. ¿Contra qué gritos son esos? ¿Te crees que estoy sordo? Te voy a dar un guamazo, ¿eh? Pero papacito, es que no me hacías caso. Repito, tenía muchas ganas de conocerte. A ver, una 7:16. Pepito es hijo de Marta, tu nieto. ¿Qué pasa con esa 7:16? Aquí está. Papacito, te estoy hablando. ¿Qué quieres, hija? Te decía... este es Pepito, tu nieto. ¿Ah, sí? A ver, sujétale ahí, anda. Sí, señor. Pepito, saluda a tu abuelo, a ver si a ti te hace caso. Pepito, que saludes a tu abuela. Cuidado con esa tuerca que se va a degollar. Contra, yo sé lo que estoy haciendo, ¿estamos? Tal para cual. Ajá. Oye, ¿que no estaba aquí Mercedes? Sí. Esta chica está chiflada. Viene, no dice nada y se larga. Anda, echa a andar el carro. ¿Yo? Claro. ¿Yo? ¿No más? ¿Y quién diablos eres tú, eh? ¿Yo? Yo soy tu nieto. ¿Mi nieto? Eso dice mi tía Mercedes. Pues mucho gusto. ¿Y cómo está tu mamá? Muy bien, con tus cuidados. ¿Recontra? ¿Cuándo he tenido yo cuidados con tu madre?
Nunca, por eso está tan malita. Y mi terreno también... Ya, está bien. Mamá, vamos a dejarlo así. ¿Estamos? ¡Estamos! Bomba para De Soto 52, le salen 60 pesos. Muy barata, muy barata. Vuelvo después, con permiso, señorita. Gracias. ¿Qué se le ofrece? En muchas cosas, pero antes que nada, muy buenos días. Buenos días, ¿qué se le ofrece? Estoy pensando. Mientras piensa, con su permiso. Pase. Deme una banda para Dodge 42. Sí, cómo no. Aquí está. ¿Cuánto vale? 12.50. Gracias. Hasta luego. Muy caras, muy caras. Esas en la botica valen 8 pesos. Bueno, ¿ya pensó? Sí. ¿Tiene faros de niebla? Sí, tenemos. Yo creo que no. ¿Sí? No. Lo que tiene usted son dos hermosos faros buscadores. Bueno, señor, no me esté quitando el tiempo. ¿Pero cómo, Merceditas? ¿No me conoce usted? Yo a usted nunca le he visto en mi vida. ¿Está segura que nunca me ha visto? Claro, un tipo con barba de chivo. Precisamente ya me va conociendo. Barba, ¿se acuerda? ¿Es usted? Claro que soy yo. Esto era para despistar y para cubrir el estropicio. Mire, señor, ya se vengó bastante de mí. Ahora váyase, sí. Ahora no puedo ir. ¿Por qué? Me detienen esos hermosos faros buscadores. Sus ojos. Mire, señor, todo tiene su medida. Ya me colmó, ya me cansó. ¡Lárguese! Ruégueme que me vaya. ¿Rogarle? ¿A usted? ¡Lárguese de aquí antes de que llame un policía y lo lleve! ¡Oh, qué lindo! ¿Lindo? Buenos días, señor Plejano. ¿En qué puedo servirle? Ah, señorita, ya le habló su papá del pago de la prima. ¿Qué prima? A prima, de pesquios que nadie lo brusco. ¿Entiende? Del seguro, naturalmente. ¿Comprende? Sí. Ah, yo no corro ningún carro sin estar asegurada mi vida. Es, vale mucho. Tiene usted mucha razón. Un corredor de automóviles de su categoría no debe exponerse. Yo hablaré con mi padre sobre ese seguro. Oh, vale. Aseguro que yo quede terminado ese asunto del seguro, ¿eh? Porque si no, ni crean que yo corro su carro. Está bien. Ay, qué lástima que esté usted disgustado. ¿O bueno? No. Es así mi carácter. Yo soy así. Entonces, ¿me daría usted un autógrafo en un retrato que tengo para mi galería de grandes corredores de automóviles? Bueno. Aquí está. Sí. Corrió en la Vuelta de Le Mans el año pasado, ¿verdad? Sí. ¿Y en la Vuelta a Italia? Sí, a Alberto, que no gané esa carrera porque no tenía buenos automóviles. Ah, pero ahora sí tendré uno magnífico. ¿Ah? Papá dijo que podría correr hasta 250 kilómetros por hora. Oh, no está mal, no está mal. Pero le advierto una cosa. Las carreras no la ganan nunca los coches. Los pilotos. ¿Me entiende? Ah, y si ese coche que dice es tan bueno como es. Ah, yo le aseguro que no ganó solo esta carrera, sino la sexta panamericana que se hará. ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! Y de bros que me tengo Moscoska. Andy Baskman, Rivesco, Bola de Dick. ¡Qué carrera! Bueno, señorita, yo quiero que esté hoy mismo arreglado el seguro, ¿eh? Por favor. Sí. Adiós, señorita. Adiós, señor. Hasta luego, compañero. ¿Ah? ¿Camarada? ¿O nos conocemos? ¿En la Vuelta de Le Mans? ¿No se acuerda? ¡Oh, sí! Usted no estaba allí, ¿no? Anda, Bruski, ni nada, que no me gusta. Todos cascustan, mi calcus. Y de bueno, Bruski, me gusta. ¡Mosca, tipo, sí, la sasaka! Tu mosca, ¿eh? Adansky, ¿no? Tosco. Tosco. Usted es piloto. ¿Usted qué cree? Oh. Mira, abuelito, yo tengo una buena idea. A ver, hijo, a ver. Mira, en lugar de esto, un buen motorcito de a cilindro. Y luego, del motorcito, conectabas unas... ¿cómo se llaman? Poleas, hijo, poleas. Ah, sí, poleas. Eso. Poleas aquí para que se muevan las llantas. Claro. Luego conectabas con unos cables el acelerador.
¿Y el freno? ¿Qué te parece? ¿Ya no fue buena mi idea? Claro, hijo, tan buena como que te voy a hacer un carro. Tengo un motorcito por ahí que te va a servir. Como que me llamo Francisco Cabrero. Gracias, abuelito. Tú y yo vamos a ser muy buenos guatachos. Claro, hijo, claro. Ala, a trabajar, anda, anda. Pero yo te estaba diciendo de que... Que te vayas a limpiar las bujías como te dije, ala. Dios mío, pues ¿cuáles bujías? Te voy a dar dos patadas, muchacho, ala, a trabajar. Jesús, ¿cómo regañas a tus trabajadores, Paco? Yo no soy ningún niño. Voy a cuidar a la refaccionaria. ¿Qué esperas? ¿Y tú? ¿Por qué dejas solo aquello? Perdona, mamá. Pero es que vine a decirle a mi padre que el seguro del señor Plejano va a resultar muy caro. La prima es muy alta. Ya me lo imaginaba yo, hija. ¿Y para qué pagar seguro? Es que de otra forma el señor Plejano no quiere correr. ¿Sí? Pues que no corra. No nos interesa tanto. No, oye, que a mí sí me interesa. Vamos, Paco. Tú y yo discutiremos esto en privado. Además, quiero enseñarte algunas cosillas que acabo de comprar. Ven. Anda, hija, anda, vamos. Pepito, ¿qué vas a hacer? ¡Me voy! ¿Estás enojado? ¡Ah, no! ¡Oh, no! Si voy a estar muy contento. Yo no sé para qué vine. Para que me trataran de la patada. Pepito, ¿viste esa mujer que entró? ¿Sí? ¿Y qué? Es la esposa de mi padre. Ella no te quiere ver ni a ti ni a tus hermanitos. Por ella ustedes no han podido vivir con nosotros. Ya ves, ni siquiera los conoce. Ya comprendo. Entonces esa señora es la culpable. Con razón me dieron un cortón de afeo. Mira, ¿qué te parece esta creación de Chatillo? ¿Y qué te ha costado eso? Como estaban en barata, me lo dieron en solo 150 pesos. ¿Qué? ¿150 pesos por eso? ¿Ah, te parece caro? Ay, ¿tú crees que es muy barato un sombrero tan pequeñico y 150 pesos? ¡Ah, claro! ¡Te parece mucho! En cambio, si se comprara algo, tu hija no dirías nada. Pero, mujer, si es que... Sí, te parece mucho. Yo, tu esposa, tu compañera, no tengo derecho ni a comprarme lo más necesario, como son estos miserables trapos. En cambio, tú... te gastas todo el dinero que quieres en esa gente rara, como el tal Plejano. Óyeme, el tal Plejano, como tú dices, me es muy necesario. Va a correr mi automóvil. ¿Automóvil? ¿Te llamas automóvil a esa inmunda carcacha en la que te gastas todos tus ahorros? ¿Qué? ¿Carcacha has dicho? Ay, muy bonita por fuera, pero por dentro llena de botes. Recontra. ¿Eso que has dicho es castellano? Ay, no será castellano, pero es la pura verdad. Tu carricoche no sirve para nada. Pues te voy a demostrar lo que vale mi carricoche. Ahora mismo lo llevo a inscribir en la carrera de los 100.000 pesos. Y ese premio va a ser para mí y para la carcacha. ¿Estamos? Hombre. ¿Raúl? Sí, soy Gloria. Ahí te va la paloma blanca. Claro que cayó en la trampa, como un corderito. Oye, y no dejes de cobrarle los 20.000 pesos del ingreso del carro. ¿Seguro? Ya que no se muere, cuando menos lo dejaremos en la calle. Bueno, hermanita, pero es que se trata de tu marido. No, si a ti no te interesa, pues a mí menos. No, 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 que venga, que venga. Ya sabes que aquí nos lo escabechamos. Adiós, hermanita. Pues parece que esta carrerita nos va a dejar más de lo que teníamos previsto. Van cayendo muchos bagres. ¿Y estás seguro de ganar, Loki? Hombre, con el jaguar que yo tengo... no creo que haya alguien que se me ponga enfrente. Lo importante es conseguir a ese Plejano, cueste lo que cueste. Más seguro, más amarrado, ¿no? Hablando del rey de Roma, mira. Ábrele. Y me cierras la puerta, pero por fuera. Está bien, jefe. Pase usted. El patrón lo está esperando. ¿Cómo va? Pues es lo que le pregunto yo a usted. ¿Qué tal? ¿Ha pensado en la oferta que le hice? Brosnia, Brosnia,
Digo, no sé. Todavía no me ha dicho el precio y... Bueno, ¿cuánto le va a pagar el viejo? ¿Cuánto me ofrece usted? No, así no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué pasa? Ahí viene el viejo. Es importante que no nos vean juntos. Espérenme aquí adentro. Y Brandy, ¿ves de Everest en los días? Hola, mi querido cuñado, pero qué milagro. Siéntese, siéntese. Hola, Raúl, hola. ¿Qué pasa, de mal humor? Se hace lo que se puede. ¿Estamos? Ni hablar. Con que viene usted a ver cómo va la carrera, ¿no? No, vengo a inscribir mi carro. Ah, pero usted tiene un carro de carrera. Hombre, qué callado se lo tenía. ¿Y de cuándo acá es raro que yo inscriba un carro de carrera? Ni hablar. Usted ya conoce las reglas de esta carrera, ¿verdad? Yo creo que son como todas las reglas, ¿verdad? Yo inscribo mi carro, si gana, que ganaré. Gano los 100 mil pesos y ya. ¿Estamos? Sí, nada más que pasa lo siguiente. A ver. Si un carro pierde en las pruebas iniciales, es decir, si no da el promedio, pues el dueño se fastidia porque pierde el dinero de la inscripción. Bueno, ¿y cuánto es el promedio mínimo para calificar? Ah, es 150 kilómetros por hora. ¿150 kilómetros por hora? Pues que mi carro dé un poquitín más que eso. Oiga, pues, qué buen carro debe tener usted. ¿Qué marca es? No, te lo digo, no, las paredes oyen y es un secreto la marca de mi carro. Oiga, cuñado, usted viene más misterioso ahora que... Bueno, ¿y de cuándo acá hay que decir la marca del carro para inscribirlo? No, ni hablar. El único requisito es firmar la inscripción y pagar los 20 mil pesos. Perfecto, como hecho. Déjame tu pluma, anda. Va. Vamos a ver. 20 mil pesos, ¿dices? 20 mil pesos. Al portador, ¿eh? Perfecto. Oiga, cuñado, ¿y esto tiene fondos? ¿Y de cuándo acá Francisco Cabrero ha firmado un chequete sin fondos? Seguridad. En todavía tengo 3 mil pesos, figúrate. Oiga, ¿cómo va a ser para pagarle a su corredor? Bueno, pero es que me estás confesando que... No. Bueno, por si lo quieres saber, tengo firmado un contrato con el corredor. Le voy a dar el 50% de la ganancia. ¿Estamos? Estamos. ¡Trabajo! ¿Por qué no has venido por las camisas del señor Larios? Oiga, ¿quién es ese? ¿Cómo quién es ese? ¿Don Freddy? Ah, pues ayer vine por 3 camisas, está lavado. En su cuarto tiene más. Vamos. Bueno. De la carrera de Le Mans. Qué bueno. Oiga, ¿qué Babyface es pariente del señor Freddy? No, Babyface es el señor Freddy en persona. Híjole, ¿de veras? Pero no quiere que se entere nadie, él está aquí de incógnito y no quiere que lo reconozcan, ¿entiendes? ¿Pero por qué? Ah, yo qué sé. ¿Qué te parece? ¿Todo un gran campeón de carreras de automóviles? ¿Te gustaría tener una foto? Mi tía Meche se volvería loca por una. ¿Cuál quieres? A ver, deje ver. Esta. Esa. Bueno, pero escóndela, que nadie la vea. ¿Pero qué demonios hacen aquí? ¿No te he dicho que nadie entre en mi cuarto? ¿Por qué trajiste a este chamaco aquí? Señor, yo no pensé que el niño... Te dije que nadie debía entrar aquí. ¡Tú, chamaco! ¡Lárgate! ¿Me oyes? ¡Lárgate y no has visto nada! ¡Nada! Ahora sí es usted mi amigo. ¿Adiós? ¡Es puro campeón! ¡No más! Gracias. ¿Qué tal salió la vacilada? Perfecta. Ahora llévate todas estas cosas de aquí. Y me guarda las fotografías. Dígame, señor Freddy, ¿es verdad que usted maneja autos de carrera? Ay, Panchito.
Yo no conozco los carros ni por equivocación. Yo vendo casimires. Soy agente viajero. Ahora pásenme el 1116. Ándale rápido. Aquí tiene usted su poli. Ah, conste que yo he cumplido, ¿eh? Ahora espero que usted sepa corresponder. Ah, ni asqui, no se preocupe. Usted ha caído en manos de un as del volante. ¿Dónde está el carro? En la pista. Ah, y todavía nos veremos. Como dicen los franceses. ¡Au revoir! ¿Ya viste, abuelito? Dijo, a robar. Yo no sé para qué contrataste a ese hombre. Mira, yo tengo un amigo que es corredor y que le da tres vueltas ese sangrón. ¿Y quién es ese fenómeno? Ay, nada menos que Babyface. Babyface, pero si Babyface fue un gánster. No, abuelito, Babyface es un corredor. ¡Míralo, ahí va! ¡Dios! ¡Es mi cara de niño! ¿Ese cara de niño? Sí. ¿Y el cara de idiota? Muy buenas tardes, señorita. Pasaba por aquí y quise saludar, si se puede. Usted puede hacer lo que guste, señor. Claro que sí molesto. Un piloto de su categoría, ¿cómo puede molestar? ¿Un piloto? Señorita, yo creo que acá hay un error. Yo nunca he sido piloto de nada y mucho... ¿Verás, Babyface? ¿Cómo ha dicho usted? No le dice nada esta foto. ¿Con que usted no es Babyface? Señorita, ¿quién le dio esa fotografía? ¿Quién le dijo a usted...? No se agobien. Y por favor, mírenme en esta foto. ¿Sí? Está bien. Pero como yo me entere quién ha sido el del chisme, le arranco la cabeza. O cuando menos la lengua. No. Usted me va a prometer que no le va a hacer nada. Él no lo hizo por molestarlo a usted. Bien, señorita. Yo le suplico a usted que no diga nada de esto a nadie. Yo estoy de incógnito y no quiero que nadie se entere. ¿Entendido? Sí, señor. Se lo prometo. Conforme. Ni tú tampoco, porque si no... Picó de cera, patroncito. Nada. Bueno, ya vamos a cerrar. ¿Tan temprano? ¿Por qué? Sí, es que vamos a la prueba de autos de carrera. No gusta usted acompañarnos. Bueno, si se trata nada más de ver, vamos. Pero acuérdense, yo no sé nada de automóviles, ¿entendido? Soy agente viajero, vendo casimires. Red Hilarios para servirla. Ay, mucho gusto. Con permiso. Carro número 7, un Jaguar especial, tripulado por el gran piloto mexicano William Morgan. Todos conocemos ya la habilidad de este gran piloto. Un promedio de 175 kilómetros por hora no está mal, ¿verdad? Eso es todo lo que da tu fantástico Jaguar. Por ahora de lo que se trataba era de que calificara para la carrera. Siendo el mínimo 150 kilómetros, lo que hizo no está mal. Oye, ¿y por qué no correrlo a todo lo que da? ¿Para que se me espanten los clientes? No, hermanita. Además, para correr un carro de esos a toda su velocidad... hay que tener un buen piloto. Lejano. Y una cabeza que lo dirija. Yo. Porque en las carreras de carros, como en todos los deportes, siempre el que gana es el manager. Lo malo es que Plejano va a correr el carro de tu marido. ¿El carrito ese vendedor de helados, quieres decir? Pobre. Querer competir con nosotros. Descanse en paz. Mejor. Porque quienes ganamos somos tú. Y yo, ¿no? Sí, pero de la lanita, ahí vamos, ¿eh? El automóvil Jaguar especial tripulado por Morgan ha completado ya satisfactoriamente su recorrido. Contra, creí que usted no llegaba, hombre. Ah, Dejano Ivanovic Paderewski siempre cumple lo que promete. Bonito coche. ¿Cómo bonito? Sí, está horrible eso. Venga, usted para acá. Es usted esa porquería. ¿Haces cuál es? Venga, usted para acá. Este, ¿eh? Oh. ¿Quiere decir eso? ¡Claro! Adiós. Llamo un momentito, pero es que no le gusta a usted este coche. ¿Pero usted cree que Plejano Ivanovich Paderewski va a rebajarse subiendo eso? Oh,
No, ni no es que Pedroso, no. ¡Ay, cabrero especial! Oh. ¿Cómo? Marque desconocido. ¿Cómo desconocida? Oh, un momentito, oiga usted. Oiga usted, hágame favor. Yo le he pagado a usted seguro de vida. Pero este armatoste es un seguro de muerte. Lejano Ivanovich Podorevsky nunca hace el ridículo subiéndose a eso. Pero oígame. Usted ha roto el contrato. No. Y Renosca ni 10 gamadosca. Renosca. No, yo no, Renosca. Yo no le entiendo a usted nada. No, pero no voy dos. Óigame, Lejano, por favor. Pero óigame. Renosca. Tanto dinero como te metió para que el abonero ruso ese no te quiera correr. Los jueces han marcado ya la salida al jaguar número 25, tripulado por Juan Lerdo de Tejada. Seguramente que este automóvil... Hay que apurarse, ya han pasado muchas pruebas. Ándenles. Oiga, buen jefecito. ¿Qué sucede? Quiero confesarle un secreto. Pero... no me corta la lengua. ¿Y por qué te la iba a cortar? Te lo prometo. ¿Pero qué te traes tú? Es que yo le dije a mi tía que usted no era Babyface. ¿Y tú crees que me chupo el dedo? Desde un principio supe que tú eras el culpable. Pero... ¿usted está enojado? No, pero con la única condición de que nadie más sepa quién soy. Que el secreto quede entre los tres. Pero es que también se lo dije a mi abuelo. ¿A tu abuelo? ¡Unas tijeras! ¡No, no, no! Bueno, ¿qué se le va a hacer? A lo hecho pecho. Allí está el jaguar terminando triunfalmente su recorrido y podemos estar satisfechos. También él ha superado con mucho el medio mínimo. ¿Listos? Ya es su turno para la prueba. Un momentito, ahorita viene nuestro piloto. Ok. ¿Qué hará este Lejano? ¿Qué te parece el carro de mi abuelo, eh? A todo meter. Ya te dije que no sé nada de autos. Fíjese que todavía no viene nuestro piloto. Con que este es el cabrero especial que competirá con los carros laureados, ¿eh? ¡Segurona! ¿Y le va a dar en la torre a todos los carros que ve enfrente? Bueno, señorita, quisiéramos tomar una foto ahora con usted junto al coche. Mejor con Babyface, ¿no? ¿Babyface? ¡Sí, hombre! ¡El mejor campeón de todo el mundo! ¡Cállate de una vez, Pepito! Otro más que importa. Pero yo estoy de incógnito. Sí, Babyface. Sí, yo le conozco muchísimo, hombre. ¿Cómo le ha ido, Baby? ¿No piensa correr ahora? No, por el momento no. Sabe usted, tengo hemofilia. ¿Hemofilia? Interesantísimo. Qué buena entrevista es esta. Yo quiero que no se sepa. No, no se sabrá, no se sabrá. Oiga. Ah, que se retrate junto al carro. Claro. Sí, Baby. Retrátese usted dentro del carro. Una foto, Alex. Junto a usted. Como un recuerdo, ¿sí? Como usted lo ordene. Yo también quiero salir en la foto. ¿Listo? Bueno, adiós, Babyface. Y suerte. Hola, Baby. Pequeño es el mundo. Volvemos a encontrarnos en otra carrera. Ya ves, yo no dije nada, ¿eh? Es un orgullo para estas cámaras de televisión el llevarles esta interesante entrevista. Están ustedes conociendo a uno de los grandes campeones de la pista. Ahí está Modesto, que no quería que se supiera que estaba aquí. Es que los estrellas del deporte nunca pueden permanecer de incógnito, ¿eh, Baby? ¿Pero usted me conoce? Claro que te conozco, ¿no recuerdas? Fue en las 24 horas de Le Mans. Yo creo que sí, porque este fue campeón hace 3 años. ¿Qué años fueron, señor Freddy? Ya te dije que no sé nada de autos. Pues ya te molaste, porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad, señor? Naturalmente. Esta interesante entrevista es recogida por nuestras cámaras de televisión y llega a cientos de miles de hogares que están conociendo al gran Babyface, el gran piloto, el rey de las pistas. El gran Babyface, que en mi opinión, es el futuro sucesor de aquel gran corredor que se fue, el Tigre Bermúdez. ¿El Tigre Bermúdez? Inolvidable corredor, cuya muerte enlutó las pistas del mundo, ¿eh, Baby? Sí, señor. Fue en la carrera de Le Mans. Ah, pero lo sabes tú. Sí.
en la vuelta 15. Se fue contra las tribunas. Y mató mucha gente. Pero, ¿cómo sabes tú esa historia? Porque el Tigre Bermúdez era mi padre. Esto sí es increíble, fantástico e indescriptible. Aquí tenemos al hijo de aquel grandioso corredor que se fue para siempre, pero es inmortal de las pistas del mundo. El instante es conmovedor y siento que me hace francamente un nudo en la garganta. Pero muchacho, tú eres un hombrecito ya. Tu padre no ha muerto, él es inmortal. Él sigue viviendo en las pistas de la velocidad, en las pistas, en donde espera que tú sigas su gran trayectoria. Pero pequeñito, no llores. Debes estar orgulloso al recordar a tu padre. Muchas gracias, señor. Bueno, después de este bello recuerdo, Baby, prosigamos con tu entrevista. Dinos, ¿tienes tú alguna técnica especial para ganar tantas carreras? Pues sí, me subo al carro, me acomodo el casco, corro y paso a los demás. Eso se dice fácil, pero ¿alguna técnica personal tuya? Me agarro bien al volante. Meto esta palanquita así. Pero primero echas a andar el motor. Al fin salió el ganador especial. ¿Y a qué velocidad, eh? ¡Fantástico! Increíble, espeluznante, fantástico. No pudimos escuchar lo que quiso decirnos, pero seguramente nos iba a explicar cómo corre. Esperamos que nuestras cámaras de televisión puedan seguir este fantástico bólido humano. Un arranque de campeón. El rey de la pista, es decir, el nuevo rey de la pista. ¡Eso es! ¡Así se ganan las carreras! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Oye! Aunque la carcacha de tu marido, ¿no? No me explico. ¿No tú me dijiste que lo tenía ya comprado? ¿Cómo es posible que corra así? ¿Cómo se me hace que ese plejano nos está jugando mucho esto? ¿Qué no le parece que es mucho? ¿Qué necesidad hay de estos sustos? ¡Ay! ¡Contra! Esos no corren, vuelan. Esos quieren matarse, hija. ¿Qué pasó, papacito? Nah, que el tal plejano se nos ha rajado, como ustedes dicen. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Contra, pero ¿quién va manejando mi carro, eh? Nada menos que Babyface. ¿Babyface? Ese muchacho que parece que no quiebra un plato. Ay, es todo un campeón, ¿verdad, papacito? Oye, qué razón tiene Pepito, ¿eh? Me parece que ese Babyface de idiota no tiene más que la cara. El cabrero especial es tripulado por Babyface. En lugar de plejano, Ivanovich Paderewski. Babyface, ¿quién es ese? No lo sé. ¡Vamos a ganar, padre! ¡Vamos a ganar! ¡Contra! Yo no dejo que se nos vaya ese Babyface o dejo de llamarme Francisco Cabrero. Claro, claro. Sea quien sea, lo necesitamos. A ver cómo arreglas todo esto, pero ya. Ahora sí, papacito, ¿qué nos duran? Ya no necesitamos nada para la última vuelta. ¡Ay, freno, 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 freno! ¡Que no me quiera en el cielo, por favor! ¿Qué no le enseñaron a quitar el pie del acelerador? ¿Cuál acelerador? ¿Y sabe dónde está el freno? Ah, pero ¿esto tiene freno? ¡Quítalo, papá, el acelerador! No, no, no puedo. ¡Ay! ¡Ay! Y aquí está el cabrero especial.
Gracias. Don jefe, de 60 efectivos lo que quiera. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Yo llegué primero. ¿Con qué Babyface, eh? ¡A volar! No seas así, Pepito. ¿Qué, ya no somos amigos? ¿Amigos? Mire, entre usted y yo, ya se flamearon los platinos. ¡Cortázar! ¡Cortázar! ¡Vamos! Está bien. Me abandonas cuando más te necesito. Que mi muerte caiga sobre tu conciencia. Que le compadito. ¿Pues cuál muerte? Me he comprometido a correr el auto de tu abuelo. ¿Usted? Usted no corre ni en bicicleta porque usted es la mera chapa. Pues es lo que te estoy diciendo. Bueno, si se muere le llevaré sus florecitas y le rezaré algunas misas. Y que tu abuelo pierda hasta la memoria. Sí, ¿verdad? No le digo cómo será delioso. ¿Y ahora qué hacemos? Eso es lo que digo yo. ¿Con qué Babyface, eh? ¿Usted es muy hombrecito? ¿Hombre? ¿Usted aguanta, niña? Siempre que no sea mucha. ¿Qué piensas hacer? ¿Sabes eso? Quería saber. ¿Por qué le va una leña? Pero de caoba. Yo no, señor, yo no, en serio, yo no. Ándale, compadrito, que le dure este tractor. Yo soy incapaz, créame, yo soy incapaz. Aunque te gusta la nieve, toma. ¿Es muy rica? ¿Muy rica? La ratija. ¿Muy rica? No más porque acabo de salir del bote por haber medio matado a uno más alza que tú. No te enseño de que de Babyface no se ríe nadie. ¿Usted es Babyface? Yo soy Babyface, campeón medio de la República. Y no hay otro Babyface. ¿Cómo que no? Le presento otro. Mire. ¿Con que tú eres Babyface? Así me dicen. ¿Tú eres Babyface? Sí. ¡Chócala! ¡Ya somos dos! ¿Quieres un helado? No, yo tomé. Gracias. Bueno, nos vemos. ¿Cómo eres, Pepito? ¿Qué pretendes? Que te den una desajustadita, eso es todo. ¿Y eso para qué? Mira, si te rompes un brazo o una pierna, ¿qué te pasa? Pues voy al hospital. ¿Y así ya no vas a correr? Y así no corro el auto de tu abuelo. Oye, qué buena idea. ¿Dónde está ese tal Babyface? Usted no puede conmigo, menos con él. Tienes razón. ¿Ahora? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Carbure, hombre. ¿Se acuerda de la cerveza? Ah, sí. Mocoso lépero. Así son estos boleros de igualados. Bueno, ya me voy. Quítate, niño, tu mamá está muy enferma, la llevamos al hospital. No, al hospital no, por favor. No nos quites tiempo, hay que atender rápidamente a esta mujer. Puede morir, está muy enferma. ¡Mamacita! Lichita, ahora sí nos vamos a quedar huérfanos. ¡Mamacita! ¡Qué dolor, papi! ¿Qué ha sucedido? Nada, hijita.
Me trajeron a descansar. Ya ves, ¿para qué te paraste si estabas muy mala? Tenía mucha ropa que lavar. ¿Qué ropa ni qué ropa? ¿Qué no estaba yo trabajando para que tú descansaras? Mira, hasta me hice mis 10 pesos. ¿Nadie ha examinado a esta señora? No, doctor. Parecen ser los pulmones. Oiga, doctor, ¿verdad que no tiene nada? ¿Dónde está tu papá? No tenemos papá. Murió. Siempre la misma historia. ¿Pero verdad que mi mamacita no está tan mala? ¿No tienes parientes? ¿Alguna persona que pueda ver por ustedes? Sí, mi abuelo. Pero mejor no le avisamos. ¿Por qué no quiere verla? Mira, dale la dirección a la señorita enfermera para que lo llamemos. ¿Eh? Pero ya no vas a lavar ni un solo trapo. ¿Y quién va a lavar la ropa que ustedes ensucian? Una lavadora así grandotota, re grandota, y que se le mueve una palanquita para acá, para allá, para acá. Marta. Papacito. Hija. Perdóname. Ay, contra, pero ¿de qué te voy a perdonar? Si el que tiene que perdonar es a mí. Yo soy el culpable de todo. No digas eso. De contra, no me lleves la contraria, ¿eh? ¿Quién sino yo va a ser el culpable de todo lo que ha pasado aquí? Cuando murió tu madre, yo debí de haberme quedado soltero, pero no. Tenía que perder la chaveta por la tal Gloria esa, que para acabarla de amolar es mucho más joven que yo. Bueno, ya, papacito, lo pasado, pasado. Hay que olvidar lo que no tiene remedio. Recontra, ¿qué has dicho? ¿Que no tiene remedio? Como que me llamo Francisco, que tiene remedio. Mira, ahora mismo te llevas esos chiquitines que están ahí en el jardín, te los llevas a la casa. ¿Cuál casa? ¿Cómo cuál casa? A la nuestra, de contra, te voy a dar un sopapo, ¿eh? A la de nosotros. Naturalmente, que están de ellos como de nosotros y con más derecho. ¿Y si me dice algo, Gloria? Le contestas. ¿Y si se enoja? Te enojas tú también. ¿Y si me insulta? Le insulto. ¿Y si me suena? Me la sueno. ¿Y si me dice que me vaya? Le digo que la que se largue es ella. ¡Seguro! Bueno, ya me voy. ¿A dónde? A la casa. Y mira que tengo unas ganas de llegar. Pues te las aguantas. Porque todo esto que hemos hablado hace un minuto es muy bonito como palabras, sí, pero es euforia. Euforia nada más. Ganas de hablar de la gente, hija. Ya me extraña. Bueno, ala. Te llevas a los chiquillos que están en el jardín con una enfermera. Les compras algo y a ver qué cuento le metes a aquella, ¿eh? Pero algo que sea creíble, hija, porque aquella no tendrá muy buen sazón para cocinar. Pero en cambio tiene un olfato que es capaz de detectar un cadáver antes de que este se muera. Bueno, Pepito, vámonos. No, yo me quedo. ¿Pero es que tienes que comer? Tú déjame, yo ya tengo hambre. Y me quiero quedar con mi mamá. Bueno, adiós. Anda, hija, anda. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Necesito hablar con usted. Vamos, vamos. Dígame. El caso es grave. ¿Y qué me aconseja, doctor? Tiene que ver un especialista. ¿Me la puedo llevar? Cuando usted guste. Gracias, doctor. ¿Y esto qué es? ¿Sabes, Van? Van a pasar una temporada aquí. Oye, esa vieja, ¿quién es? Cállate, niña. Nada más eso me falta. ¿Para qué quieres cuimplas mugrosas aquí? No seas así, Gloria. La mamá de estos niños está muy enferma en el sanatorio. Mi papá los quiere tener aquí. Mientras esa señora se alivia. Pues bonita cosa. Quítalas de mi lado, no quiero verlas así. Y báñalas. Si viene tu padre, le dices que me fui al cine. ¡Sí, Gloria! Yo digo sí a todo lo que tú quieras. Con tal de no poner el auto a tu abuelo, soy capaz de hacer cualquier cosa. Conste que usted me apoya. Sí. Bueno, ¿ya está listo? Bueno, con el acelerador adentro, ¡hasta la meta! ¡Ándale, muy buenos días! ¿Cómo está, campeón? Mercedes, yo quería decirle que... ¿Qué cosa? Ya se me olvidó tú. Mira, tía, el señor Freddy quiere decirte que... Que no todo lo que relumbra es oro. ¿Qué cosa? Que no todo lo tesorero, ¿no? No les entiendo bien claro. Oiga, que hable claro. Pues dame una manita, va a hay que ser. Mira, tía, pues la mera verdad,
Este tren regresa. Ay, yo ya lo sabía. Ah, pues así es más fácil. Pero yo creía que usted era más valiente. Ya ves que sí. Pues no. Ándele, ándele, no se haga. Todo lo que tenga que decirme, dígamelo de una vez. Ándele, arranque, señores, ¿cuándo? ¿Me arranco? Pues ahí les voy. Mercedita, yo que... Usted es la mujer de mis sueños, el amor de mi vida, la luna de mi noche, la leche de mi café. ¡Voy, voy, ni que fuera tan blanca! Ay, qué lindas cosas dice usted. Sí, Merceditas, yo la amo a usted desde el primer momento en que la vi. Oiga, ¿por qué ella le patina el clutch? Usted lo que venía era decirle a mi tía que no quería correr. No, no lo hagas, Pepito. ¿No ves que estoy carburando bien? ¿Que no quería correr? No le hagas caso a este metiche. Claro que quiero correr. Me canso, me fatigo, me extenúo. Precisamente ahorita acabo de terminar el contrato. No le falta su firma. ¿Y le faltaba? ¡No! ¡Lo digo! Ahorita vuelvo. Le voy a enseñar a mi papá el contrato. Qué gusto le va a dar. Ay, ahora sí ya se me hizo. Ahora sí ya se le hizo darse en la torre. ¿Por qué firmó? Pues cómo le decía que no. Yo de plano le voy a decir la verdad a mi tía. No, Pepito, no seas así. Me lo echas a perder todo. Tanto trabajo que me costó declarármele. Pues le va a durar muy poquito el gusto. Porque lo que es en las carreras, usted se me va. ¿Y quién te dijo que yo iba a correr? Nadie más que el contrato. ¡Pepito! Tienes que ayudarme a salir de este atrolladero, Pepito. Si no te quedas sin tío, Pepito, ayúdame. No, no se va a poder. Búsquese otro. Pienso. ¡Pepito! ¡No me dejes, Pepito! ¡Pepito, no me abandones! ¡Me voy a matar, Pepito! De manera que lo firmó aún sin leerlo siquiera. Sí, papacito, estás contento. Contra. ¿Y tú qué crees? ¿Con ese carro y con ese piloto? A ver quién es el guapo que nos quita el premio de los 100,000 pesos. Como que me llamo Francisco Cabrero. ¡Felicítame, mujer! ¡Felicítame, hombre! Fijo acaba de contratar a Babyface. Claro, yo no sé qué esperan ustedes. De modo que le das a la boleada para pagarte tus gastos. Segurola. Bueno, déjese preguntas y síganle con el coco. Ponga muy bien escrito. Con mis compromisos, las uropas son muy fuertes. Mete a mujer, ¿qué le parece? Es mejor así. Vamos. ¿Y cómo? Mis compromisos en el viejo continente están firmados con toda antelación. Me veo obligado a cumplirlos por antonomasia. Oiga, ¿y eso qué es? Lo mismo que decías tú, nada más que escrito con elegancia, distinción, chic. Ah, pues, qué chic. Así pues, señorita Mercedes, me voy. Pero volveré a ver una vez más a la dama de mis sueños. Suyo, Freddy. Babyface. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien. Confío en que la entregues. El chiste es que usted tiene que desaparecer, pero sí como de rayo. Bueno, la guardo si no se me olvida y el otro... Entonces adiós, cartón y adiós, Tom. Muchacho. ¿Pues qué no ve que le estoy dando? ¿Cómo será ciego? ¿Qué? ¿No puedo sacar dinero? No he dicho nada. No, pero me miras de una manera. Buenas tardes. Señorita, haga favor de llamar a su padre. Sí, señor. En este momento. Babyface. Lejano. Todas son iguales.
Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Póngasele difícil. ¿Qué hay? Venga aquí, me liquide mi contrata. Francisco Cabrero nunca le ha quedado de ver a nadie, ¿eh? Pero no le voy a pagar por su linda cara. Así es que usted o corre mi carro o no hay tu tía. ¡Oh, Lejana Ivanovich Paderewski! También sabe de cumplir. Correré su carro. Otro día vendré para probarlo. Buenas tardes. Contra, Francisco Cabrero, qué inteligente eres, ¿verdad, hija? Ya, tía Meche, ¿todavía sigue llorando por el tal Babyface? ¿Cómo serán las mujeres? ¿Pues qué no te dijo en la carta que iba a volver? ¿No? Entonces, ¿te vas de chillas? Ni le hagas elegir el Miquel. Y si Babyface no vuelve, mejor. ¡Es puritito hablador! Que mi mamá se iba a morir. ¡Cállate, niña! ¿Qué has dicho? Dijo mi abuelito que mi mamá se iba a morir. ¡No le hagas caso, Pepito! Es que... ¿Qué pasó, tía Meche? Dímelo, ¿qué sucedió? Pepito. Dígame la verdad, doctor. Su hija está muy grave y algo malo puede pasarle. ¿Hay alguna esperanza? Sí, pero cuesta mucho dinero y yo no puedo responder de nada. ¿Qué hay que hacer? Llamar al doctor Guajardo, que es especialista en pulmones y está en Guadalajara. Pero hay que llamarlo inmediatamente porque su hija se está muriendo. Tráigalo, tráigalo, cueste lo que cueste. Pero no me ha dicho usted que no tiene dinero. Sí, es cierto, sí. Todo mi dinero lo he invertido en esta carrera, pero... con la ayuda de Dios, la hemos de ganar. No, porque ya no vas a lavar ni un solo trapo. No, hijo. Yo me siento morir. No digas eso, mamacita. Es que yo quiero verte contenta jugando conmigo. Hijito, quiero hablarte por última vez. ¿Qué última vez ni que nada? Tú te vas a aliviar y te voy a llevar en coche a todas partes. De veras, mamacita. Hijito, cuida mucho a tus hermanitas. Que no hagan travesuras. Y báñate, hijito. Oye, mamacita, ¿pues cuándo has visto un bolero limpio? Que tus hermanitas se porten bien. Para que no moleste a Gloria. Si vieras cuánto nos quiere Gloria. Y te tenemos un cuarto rete bonito, con muchas flores. Y todos vamos a estar muy contentos.
De veras, mamacita. Hijito, quiero darte una vez. Mamacita. Lo que me parte el alma es el chamaco. Eso es verdad, sí. Pepito tiene una edad en que no se le puede ocultar la verdad. Abuelito, yo no quiero que mi mamá se muera. ¿Ves tú? Esto es lo que yo quería evitar. Pepito, no te pongas así. Ya papá dijo que traeremos al doctor que va a curar a tu mamá. Sí, pero mi abuelito no tiene dinero. Vaya, hombre, para una cosa así se empeña hasta el alma. ¡Contra! Y tú sabes que ganaremos la carrera, ¿no? Pepito, ya no lloro. Yo me quedaré aquí con Marta a cuidarla. Vas a ver que nada malo sucederá. Yo me quedo contigo. ¿Y quién me acompaña mañana en la carrera, eh? Además, necesitamos ganar. Sí, ¿verdad? Tía Meche, te lo suplico, cuida a mi mamá muchísimo. Sí, Pepito, te lo prometo. ¡Niñas! ¿Qué están haciendo? Tus cuencas, porcinas, mira nomás lo que han hecho. Mira nada más lo que me hiciste, me ensuciaste todos los zapatos, idiota. Vas a ver, te voy a pegar ahorita mismo, se me largan de esta casa. Ya no aguanto más sus porquerías. Te voy a juntar con mi abuelito. ¿Qué abuelito, ni qué abuelito? ¿Qué dijiste? Con mi abuelito. ¿Abuelito has dicho? Sí. Espérate, ven acá. Así que, don Francisco es tu abuelito. Sí. Pues, ¿cómo voy a pegarte? Si yo los quiero mucho, a ti y a tu hermanita, ¿eh? Ah, con razón, tanto vestidito nuevo y dulcecito. Sí. Ella muchos besos. Y todas las noches las va a ver, ¿verdad? ¿Qué dice tu tía Mercedes de mí? Me quiere mucho también, ¿verdad? Sí. Te he de decir que no me platiques nada, por supuesto, ¿verdad? Entonces me vas a contar todo, ¿verdad? Con pesas tenemos, ¿eh? Pensaban que se iban a salir con la suya. ¿Estás enojada, abuelita? ¿Qué abuelita, ni qué abuelita? ¿Qué has dicho, abuelita? Lárguese de aquí inmediatamente. También llévese este escuinca. Bueno. Sí, soy Pepito, señor Freddy. Yo creí que andaba en las Europas. ¿En dónde está? Ningún Europas, hombre. Me tienen en el garaje Azteca. Me secuestraron. Te hablé para que le digas a tu abuelito que lo están traicionando. No van a ganar la carrera. El Tapija no está vendido y no va a ganar. Mira, te lo voy a explicar todo. Fíjate bien. Explíquemelo todo, por favor, señor Freddy. Dile a mi mamá que ya no se preocupe. ¿Cómo están tus hijitos? Oiga, ¿cuáles hijitos si yo no soy casado? ¿A poco me cree Pancho López? Ya te lo dije. Estoy aquí con mis tías. Sí, son las vacaciones muy bonitas. Estoy muy contento. Sí. ¿Cómo sigues, abuelito? Es que no lo entendí bien, por favor. No esté jugando. Gracias, bueno, eso es todo. Hasta luego, ¿eh? ¡Me secuestraron el garaje! ¡Estoy pagando todo! ¡Bueno! ¿Dónde queda ese garaje? ¡Bueno! ¿Qué sucede? Una cosa terrible. Voy a buscar a mi abuelito. A don Francisco. ¿Sigue muy enferma tu mamá? Muy mal, señora, pero ¿usted cómo lo sabe? ¿Te extraña que me preocupe por ella?
¿No es acaso la hija de mi marido? ¿No son ustedes sus nietos? ¿Pero usted lo sabía? Claro. Pero si ustedes hubieran sido francos conmigo desde un principio, todo se hubiera arreglado antes. ¿Comprendes? ¿Usted no odia a mi mamá? Pero ¿cómo voy a odiarla si es tan buena? Lo único que quiero es que se alivie pronto para que así vivamos todos juntos. ¿Qué puede usted, señor? ¡Me voy, tan quiero ver a mi abuelita! ¿Para qué? Tengo que decirle que secuestraron a Babyface en el Galaxia Azteca. Y el tal Tejano está vendido y no va a ganar la carrera. ¿Usted sabe dónde está el Galaxia Azteca? Pero cómo no. Vamos a ver el directorio, ¿eh? Aquí está. Calle de Madrid, número 500... 16. Tienes que ir inmediatamente, ¿eh? Sí, pero ¿quién le avisa a mi abuelito? Yo, naturalmente. A mí me interesa también que ganemos la carrera. Ah, pues sí, ¿verdad? Ándale, tienes que ir inmediatamente, ¿eh? Madrid 516. No se te olvide, ¿eh? No, 516. ¡Subas! Bueno, primero me dice que así, lo que suba, bueno, pues ahí le voy. Buenas tardes. Te presento a mis tías. ¿Cómo le va? ¿Cómo vas? ¿Cómo le va, señorita? Bonitas tus tías, ¿eh? Parecen las tres conchitas. Bueno, vamos a dejarlos solos para que platiquen. Vamos. Buena, la has hecho. No son cuatitos. ¿Qué importa? Al fin que la señora Gloria le va a avisar a mi abuelito. ¿La señora Gloria has dicho? Sí, seguro, hola. ¡Qué bárbaro! ¿No ves que ella es hermana de Raúl? Fue ella la que contrató a tal Plejano para darle en la cabeza a tu abuelo. No le hagas. Entonces estamos... amolados, chihuahua. ¿Para qué vamos a hacer? ¡No llore! ¡Piense! ¡Papá, lo pensé tirando, vaya, ¿no? Estamos presenciando un espectáculo fabuloso para las emociones de esta gran carrera. La carrera del gran premio de los 100.000 pesos, que serán disputados por las mejores marcas mundiales de los autos de carrera. Amable auditorio de la República, dentro de breves instantes diremos a ustedes los nombres de los pilotos y las marcas inscritas en este gran evento. Antes de que se inicie la espectacular competencia del gran premio... ¡Listo, señor Freddy! Por ejemplo, aquí tenemos en primer lugar un... ¿Y a ver qué les pasa? ...Bambión Especial. Muy poco es lo que tenemos que hablar de este carro, y sobre todo, de su gran piloto Van Buren. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé, le empezó a doler el estómago. Ajá. ¡Así! ¡Ay!
joven. Asegura que será el vencedor. Claro, Francisco Cabrero tiene gran confianza en su poderoso automóvil. Ustedes también tienen buenas... ¿Qué pasa? No sé. Cierro sus ojitos así como pajarito. Y dio vuelta. ¿Y esto cómo ha sido? Del momento, y seguramente que la prueba del gran premio será el automóvil a ganar. Se nos avisa que el Cabrero Especial ha sido fabricado en México y por obreros mexicanos, lo cual es un orgullo para los pilotos nacionales y los armadores de coches de carrera. Bien, los motores ya se están calentando y la pista reina el ambiente de las grandes competencias. Nosotros vamos a tratar de entrevistar a uno de los estrellas o a dos. Todos los coches están siendo acomodados en la línea de salida.
Un momento de espera que es como una pausa angustiosa y llena de emoción. ¡Lejano! ¡Espero que ganemos la carrera, eh! ¡Pero nadie me tiene cierto! Por fin, ya todos los carros están acomodados en la línea de salida. El juez de salida consulta su cronómetro. Va a dar el banderazo, levanta la mano y... ¿Pero qué es eso? ¡Algo interrumpe la salida! ¡Contra! ¿Pero qué diablos viene haciendo ese muchacho? Efectivamente, esta es la nota sensacional del momento. Quien viene en el carrito es nada menos que el gran Babyface. Ahora se acerca a la línea de salida. Abuelito, tú no sabes la verdad y te lo voy a decir. Estás entre una bola de bandidos. Está platicando con el dueño del carrero especial. Posiblemente está reclamando sus derechos de correr. Y emoción tenemos, señoras y señores. Emoción desde antes de la carrera. Total, abuelito, que te estamos jugando zurdo. Este sangrón. Y esta también. Ajá. Con razón menospreciaba mi carro, ¿eh? Si curaba en salud. Entró, no es quien abandonó la bandera de Drosca, ¿eh? Es una calumnia. ¿Usted cree que el gran plejano? ¡El gran plejano! ¡Dale, bonito! Bien dicho, el gran plejano se larga ahora o le voy a dar una pata que no se siente nunca. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que usted oye. ¿Hacerle eso al gran plejano, Ivanovich Todorovsky? ¡Vamos, vamos! Yo le juro a usted una cosa, que no va a ganar la carrera. ¡Se lo juro! ¡Vamos, hombre! ¡Hala! ¡Hala, hombre! Pero, Francisco, si no corre plejano, puede haber... Ya hablaremos, ya hablaremos. Lo que me ha dicho este chico es como para hablar contigo. ¡Anda, camina! Vengo a correr su carro. ¡Perfecto! A corredores como Bendy Fakes. ¡Se les mata! Está bien, pero usted me responde de ello. Oh, claro. Tenemos que ganar. Oh, sí. Tengo que ganar. Morgan, bájate. Está bien, jefe. Bueno, ¿y quién va a correr esta carcacha? Contra que no es carcacha, ¿eh? ¿Y quién va a correrla sino Babyface? Claro, Babyface. ¡No, yo no! ¿Cómo que no? ¡No, yo vengo para servir! ¡No, mi hermano! ¡Vamos, vamos! ¡No, yo no! ¡Vamos! ¡Yo corría, corría, corría! ¡No, estoy de incógnito, perdito! ¡Estoy de incógnito, dile! ¡Con mi veterinario! ¡Es igual, hombre! ¡Yo voy! ¡Ya ves, hijo, ya Pepito, no! ¿Cómo que no? Entonces yo le voy a apretar el acelerador. El gran Babyface se dio el lujo de esperar a que todos los carros salieran. ¡Les dio esa ventaja! Y ahora sale como bólido para acercarse a sus competidores. ¡Suelta al señor Pepito! ¡Suelta lo que nos matamos! ¡Nos vamos a matar! ¡Ningún matar! ¡Tenemos que ganar! ¡Bruno y Stadeigen! ¡Reinen! ¡Es que sí, lo que voy a pasar! ¡Papa, ya no! Ahora sí, señor Freddy, agárrese bien. ¡Caruto! ¿Cómo va? ¿Qué? ¡Pepito! ¡Pepito, hijo, si eres tú! ¿Para qué nos duran? Esto es pavoroso, amigos. El cabrero Special no va tripulado por Babyface, sino por un niño. ¡Un fantástico niño que corre tanto que el mismo Babyface va aterrorizado! ¡Esto es un caso único y inaudito! ¡Nunca se había visto en una carrera de caballos! ¿Qué digo de caballos de automóviles? ¡Bájate! ¡Bájate, muchacho!
encuentra en segundo lugar, señores y señores. Y empieza la gran lucha entre los dos mejores amigos míos. Esto es fantástico, lucha de titanes. En el carro número 13, el cabrero especial, ha pasado algo extraño. Inició la carrera el campeón que todos conocemos, Babyface. Pero en esta vuelta hemos visto que es un niño quien va manejando el automóvil. Un niño tripulando una de estas máquinas potentísimas de carrera. En manos de un niño está la muerte o la gloria. ¿Qué puede pasar? Señores, la expectación sube de punto. Nos acaban de decir el nombre del niño que tripula este automóvil. Nada menos que el nieto de don Francisco Cabrero. Única. A propósito de este niño, diremos algo que tal vez ustedes no sepan. Es el hijo del Tigre Bermúdez, aquel que dejara su sangre y su recuerdo en una pista, que muriera en las 24 horas de Le Mans. Sangre de campeón, señores. El niño es digno hijo de su padre. Hay que decir que maneja como todo un campeón. He dicho algo tremendo, el propio Babyface, que le ha pasado el volante, parece asustado de que el pequeño corra a esa velocidad. ¡Fantástico! Ese pequeño de escasos 8 años va luchando a muerte con Plejano. El cabrero especial, un automóvil armado y construido por obreros mexicanos, manejado por un niño quien tenía tanto por tú, nada menos que con el campeón de Europa que tripula un gran coche de carrera. Un duelo a muerte, un duelo que empieza a resolverse. ¿Con qué esas tenemos, eh? A ver si te paso, Rusito. ¡Aurea, Bosque! ¡Tu brusque te da! ¡Un niño fabuloso que gana el gran premio de los 100,000 pesos, amigo! ¡Esto es fantástico! ¡Esto es cierto! ¡Y debía de ser mi padre! ¡Lo fantástico! ¡El delirio! ¡Este niño, el hijo del Tigre Bermúdez, ha ganado la carrera! ¡Ha ganado sobre todos los grandes y experimentados volantes! ¡Un nuevo campeón escribe una historia! ¡Un nuevo campeón de 8 años de edad! ¡El hijo del Tigre Bermúdez! ¡Bien, Gino de la Borobusca! ¡Oh! ¡A corredores como tú hay que felicitarlos! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Grande, grande! ¡Me voy! ¡Tengo que ir a ver a mi mamá! ¡Mi hijo! ¡Tengo que comprar su lavadora! ¡Sí, mi hijo, sí! Mamacita, ahora sí te vas a curar. Mamacita. ¡Mamacita! Dios mío, ¿por qué te la llevaste? Pobrecita. Pepito, mi vida, ya no llores. Tu mamacita ya está bien. El doctor ya lo operó. Gracias a Dios y a ti. Se ha salvado. Te tienes que bañar. Y tú también. Pepito.
¡A volar! ¡Vámonos! ¡Listón, jefe! ¡De 60 para arriba, lo que quiera! ¡Un peso, dos pesos, tres pesos! ¡Gracias! Pancho, ve por mis camisas sucias, ¿quieres? Al momento. ¡Mira, patrocinio! ¿Por dónde se metió? Pero qué poca vergüenza tienes, hermano. Usted ya sabe, la lucha por los frijoles. Toma. El mejor claxon para el mejor carro del mundo. Gracias, patroncito. ¡Seguro! ¿Por qué le duran los Ferrari y los Jaguar a mi Mercedes? Bueno, me voy. ¿Por qué viene Mercedes? ¿Mercedes? Sí, mi tía Meche. ¿Con que esa es Mercedes? Bueno, ¿le llevo estas camisas a mi mamá? Sí. ¿Ya estarán lavadas las otras? Sí, patroncito. Ahora en la tarde se las traigo. ¡Espérame, tía Meche! ¡Ahorita te alcanzo con mi carro! ¡Espérame, no te vayas! ¡Ay, mamacita, me está cayendo todo! ¿Qué se me hace que corro con esa Mercedes? A ver si me gana. Oye, iba bien, fíjate. Le di duro a la boleada y ya me hice mis 350. Me da mucho gusto que ayudes a tu mamá. Eres un muchacho trabajador. Te felicito. ¿Pero de qué me sirve? Mírala. Mamacita, anoche tenías calentura y ya te estás mojando. Ay, hijita, ¿y qué quieres que haga? No, no. Ni me la hagas de cuentos. Quedamos en que yo iba a trabajar y aquí Joaquinita iba a lavar las camisas para que tú descansaras. ¿No? Mire, deje de regañarme y métase a la casa con sus hermanitas. Ándale. Ay, mire. Ándale, ándale. Vente, vente. Déjate las camisas a mamá. Pásale, pásale. Es todo un hombre. Ya te quiere quitar de trabajar, tío. Por eso quiero llevarlo con su abuela. Ay, hermanita, ¿no crees no, que...? No, no, no. Pepito tiene que conocer a su abuela. ¡Aguas! ¡El lagunero viene en inglés! ¡Aguas! ¡Vente, Mercedes! Todas corren a esconderse. Parece esto un desierto. ¡Viejas rateras! Oiga, señor, perdone. ¿No sabe en qué vivienda vive un muchacho que se llama Pepito? ¿Usted cree que yo le puedo decir dónde vive Pepito? Compañero, si viene usted a cobrar o a vender, pierde el tiempo. No, señor, yo no cobro ni vendo nada. ¿Pero compra? Algunas veces sí, ¿cómo no? Esta es una de las veces que va a comprar. Mire usted. Esta plancha es la octava maravilla de la electrónica. Se conecta, se enciende el piloto. Cuando el piloto se apaga, este que es que ya está caliente. Y es muy barata. ¿Usted cómo compra? ¿En abonos o al contado? No, yo no compro ni en abonos ni al contado. Pero al contado se la dejo muy barata. Esta plancha y la carabina de Ambrosio son lo mismo. Es lo único que venden en abonos. Pensar que tú y tus hijos podrían estar bien en casa. Sí, ¿verdad? Pero papá nunca me perdonará por haberme casado sin su consentimiento. No te creas, si por él fuera, ya estarías con nosotros. Lo malo es esa señora. Por ella, voy a acabar casándome con el primer corredor que encuentre. Mira qué sacrificio. ¡Aguas, el abonero! Cállate, nos puede oír. ¿Para lo que sirve su dichosa plancha? Es que ya le debo 5 abonos. Aunque le deba 50, le voy a abrir y me va a oír. Pero hermanita, es que... ¡Mercedes! Muy buenas tardes, señorita. Pero qué poca vergüenza tiene usted. Oiga. Thank you.
chamaco, pero... ¡Mira cómo traen los zapatos! Ven, ándale. Ándale. ¿Se refiere usted a las planchas? Son una maravilla de la electrónica. Sí, una maravilla. Es que este foquito indicador... Ay, que sí, sí. Quererme convencer, pero le advierto que no lo va a lograr. Si tuviera así, así tantito de vergüenza, no vendría a cobrar los abonos. ¿Los abonos? Si no se haga el tonto, yo le voy a enseñar que sus planchas no sirven para nada. ¡Pase! No, primero usted me faltaba más. ¡Que pase! Bueno. Oiga. Buenas tardes, señor. Ay, señor, qué pena. No, ni te disculpes. Este sinvergüenza tiene que darse cuenta de que... Ay, Meche, pero es que... Déjela, señora. Déjela usted que se desahogue. Si tuviera vergüenza, ni hablaría. ¿Usted cree que están bien planchadas estas camisas? Miren nomás qué arrugas tienen. ¿Ni se nota? Claro. Como usted no es el que le da la cara al cliente, este trabajo es una porquería. Y la culpa es de su cochina y mugrosa plancha. Mire, lo que pasa es que usted no sigue las instrucciones. Este ojito mágico. Sí, qué ojo mágico ni qué ojo de hacha. Lo que pasa es que ustedes son más sinvergüenzas que engañan a la gente que está más necesitada. ¿Ya terminó? No, todavía no. Porque ahora mismo se me va a largar de aquí, pero ya. Ahora sí, ya terminó. Sí, ya. Mire, en primer lugar, no soy cobrador. En segundo, no vendo en abonos. Y en tercero, yo nada más he venido por mis camisas. Sí, Meche. El señor es el dueño de esa camisa que tienes en la mano y de esas otras. Aquí tiene esa camisa, señor. Bueno, ¿y usted cree que me las voy a llevar así toda, toda arrugada? Bueno, ni se nota. Mire, no se nota. No, ¿qué va? Me sigo corriendo a dos cuadras, no lo notaría. Bueno, si quiere, le damos una alisadita. ¿Usted qué cree? Sabe, señor, yo estaba muy disgustada. Es que estas planchas son una porquería. Primero se enfrían mucho y luego se calientan. Y claro, uno nunca sabe a qué atenerse. Y se llevó uno cada chasco. ¡Mi camisa! ¡Ay! Ya se calentó. Aquí tienes camisa, señor. ¿Ya? Mi papá se pone la cabeza.